Antes que nada me gustaría agradecer la presencia de todos los vecinos y vecinas del distrito aquí, con el fin de rendir homenaje a nuestra querida paisana, poetisa y pintora Pino Ojeda, en el centenario de su nacimiento. Dentro del marco de dicho centenario hemos querido desde la Concejalía de Distrito unirnos a la celebración de su producción literaria y artística con este pequeño reconocimiento que realizamos en el marco de las fiestas en honor a Nuestra Señora de los Dolores. Pino Ojeda, hija predilecta de Teror e hija adoptiva de Las Palmas de Gran Canaria, fue una mujer que huyó de convencionalismo y que trató por medio de sus manifestaciones artísticas romper moldes en una sociedad como la de mitad del siglo XX, en donde el hecho de que una mujer pudiera destacar en un mundo de hombres se llegaba a ver fuera de todo lugar e incluso como una amenaza por parte de ellos, de los hombres. Su estilo de vida cosmopolita, a la vez que rebelde y luchador, se refleja en muchas de sus piezas literarias y pictóricas. Su obra y su ejemplo durante toda su vida animaron a muchas jóvenes que anhelaban dedicarse a las más diversas manifestaciones artísticas, y que muchas de ellas, siguiendo el ejemplo pionero de Pino Ojeda, finalmente lo lograron. Es por ellas y por todas las mujeres que rompieron un techo de cristal en sus profesiones y actividades, a las que también queremos homenajear con el visionado de este documental de su nieto, Domingo Doreste, y con la exposición que hemos inaugurado hoy mismo en la sala polivalente del distrito. Espero que les guste y muchísimas gracias a todos por venir. Gracias. La película... En primer lugar, estaría tremendamente contenta hoy, pero no digo estaría, está, porque ella está presente entre nosotros seguro, ¿no? Ahora mismo quiero agradecer a Romario Regidor por este homenaje. Quiero agradecer al barrio de Chamán que se acordara de ella en este centenario de su nacimiento, en el cual se están celebrando un montón de actos, exposiciones, coloquios, y parte de todas estas actividades es la película La Habitación del Fondo. Hay muchísimas cosas, pero realmente estoy asustadísimo, no me creo que vaya a llover hoy, y no quiero demorar más el comienzo de la película. Agradecer a Esther Munuera, vente para acá, Esther, así tengo más calor. Y agradecer a Esther todo lo que ha hecho por nosotros en La Habitación del Fondo. Una persona que desde el primer momento dijo que sí a un proyecto en el cual pues no sabía ella qué se iba a encontrar. Pues me ha costado llegar hasta aquí, pedazo de escenario que tienen. La verdad que tienen que estar orgullosos de tener el escenario y la abertura que tuvieron el otro día, que yo no pude estar porque estaba indispuesta, pero ya vi las fotos y me contaron y fue espectacular. Yo siempre lo he dicho, y la verdad es que me reitero, cuando Domingo me propuso hacer este personaje, yo no sabía quién era, siempre había vivido fuera, y a pesar de que yo soy de Las Palomas, pues tuve que empezar a indagar sobre Pino Ojeda. Y cuando empecé a leer sobre su vida, empecé a darme cuenta de que teníamos tantas similitudes. La entendía, a pesar de que era otra época, la entendía también, porque todos hemos sufrido. Ella sufrió por amor y además tuvo un drama, que quizá a lo mejor no sea el mío, pero siempre intentas en un personaje buscar similitudes, ¿no? Y las encontré. Y a medida que iban pasando los rodajes, me iba dando cuenta de que al final pues respondía hasta el nombre de Pino cuando me llamaban mis compañeros y la gente que me conocía. Y ya me llamaban Pino y yo contestaba, porque es que ya prácticamente la tenía dentro. Y además la entendí perfectamente. Estuvimos también rodando aquí, este fue uno de los sitios donde rodamos, en su casa, aquí en Chamán, y ahí pues entonces te das cuenta porque sigue todo intacto, y te das cuenta de lo que ella pasó allí, porque sigue todavía todos sus libros, esculturas, pinturas, y empiezas a compararlo con las fotos que ves, con los personajes que estuvieron, como Vicente Aleixandre y Pepe Damaso, y un largo etcétera de gente ilustre que tenemos en la isla y fuera, y te das cuenta de la magia que se creaba allí dentro, y además la entiendes perfectamente y te embriagas de ella. Yo siempre agradecí, sigo agradeciendo y agradeceré este personaje que para mí ha sido lo que casi todas las actrices esperamos, que es pues poder meterte dentro de un personaje y entenderlo y vivir lo que, por lo que pasó. Por eso para mí el rodaje ha sido, aparte de maravilloso, por esa parte, por la época que me apasiona, por todos los compañeros y el equipo, que ha sido increíble y inmejorable. Y se suele decir esto, pero en este caso sí que ha sido espectacular. El pueblo de Teror se volcó de una manera sobrenatural. El paisaje es espectacular, ya lo podrán ver luego en el docudrama, que el paisaje es maravilloso, todos los sitios donde hemos rodado, la calidad no tiene nada que envidiar a ninguna superproducción, y encima se ha hecho con algo súper importante, que es con corazón, con muchísimo corazón. Yo estoy encantada de estar hoy aquí, muchísimas gracias, y espero que les guste, ¿eh? Gracias. Tanto a Esther como a Ángel, como a otros actores en la película, yo les comenté por encima cuál era el destino de todo este gran proyecto que es La Habitación del Fondo. Y mi intención era que lo fueran disfrutando paso a paso, paso a paso, porque si yo nada más empezar con todo esto les digo que vamos a ir a no sé cuántos municipios, que vamos a hacer no sé cuántas exposiciones, que, o sea, una cosa que me hubieran cogido y me hubieran tratado como un loco, ¿no? Y ellos lo están comprobando, ¿no? Que Pino Ojeda da para muchísimo. Y por otro lado, agradecer a José Luis Llanes, por supuesto. Para acá, José Luis. Ponte por aquí. Y agradecer a José Luis Llanes su amistad, su lucha por, no solamente por Pino Ojeda, sino porque toda la cultura, tanto en Teror como en otros municipios, crezca. Es una persona que es un libro abierto, una persona que cada vez que hablo con él aprendo, una persona que no ha tenido la palabra NO nunca para cualquier proyecto, para cualquier situación, para cualquier encuentro al cual lo he llamado. Él lo vive, es una persona que bueno, no hay que tirarle mucho para darse cuenta de que lo está disfrutando, ¿no? Y yo le agradezco muchísimo hoy aquí en Chamán que él siempre atienda la llamada, no solamente la mía, sino de Pino Ojeda, que yo soy simplemente un intérprete de Pino Ojeda. Y él viene no por mí, por Pino Ojeda, por supuesto. Entonces, bueno, agradecer a Mario, por supuesto, toda esta magia, el tener la posibilidad de utilizar este escenario para que vean un poquito más de Pino Ojeda, una persona que aprenderán a conocerla seguramente a partir de hoy, una persona... Lo posible gracias al buen hacer de Domingo Doreste. Hola, buenas noches a todos. Esto que están viendo ahora no es lluvia, es que mi abuela está llorando de emoción. Bueno, ese era la Concejalía de Distrito de Ciudad Alta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el homenaje que se está haciendo hoy a Pino Ojeda. Pino Ojeda ha sido vecina del distrito de Ciudad Alta durante más de 50 años, vivió cerca de la iglesia de Santa Isabel de Hungría, y mi abuela, una película que ahora mismo el equipo está de enhorabuena porque estamos nominados entre los 6 documentales en el Festival Internacional de Música de Cine, el CIMUSITE, y hemos tenido la suerte de estar nominados, y para nosotros es un premio. Por eso la corona de laurel que tenemos hoy puesto en este cartel. Para mí es algo importantísimo porque se produce en un año del centenario de mi abuela. Frente a la ventana de la habitación del fondo, entre la alborada de niebla y de sueño, supe una mañana de horizontes huecos que no había caricias en los secos huertos. Soñé con muertes tempranas, con tristes lunas de invierno, con preguntas sin respuesta, con árboles doloridos por las agujas del viento. Soñé con tristes colinas, con piedras en cruel silencio, y que un amor dolorido me dejaba sin aliento, en yermos vientres cohibidos de atroces campos morenos. Frente a la ventana de la habitación del fondo, busqué en mis anhelos la fruta prohibida.